Los músicos, aparte de entretener y sacarle una sonrisa a millones de personas, que hoy, por ejemplo, hubo una tertulia. Cuando ustedes estaban tocando, todo el mundo estaba riendo y bailando. Pues eso es una acción social, porque nosotros también contribuimos a mejorar la calidad de vida de la población, en fin. Sí, en síntesis, el músico es un ser demasiado importante en la sociedad porque así como el médico, el nutricionista, promulga la idea de nutrirse bien, de cuidarse, de tener hábitos saludables, la música es el alimento del alma y es Así es. no solo para el auditorio, sino para el músico. O sea, eso es un lenguaje. Y yo tengo un concepto con el respeto de los profesionales y es que el médico pues necesita que estés enfermo, el ingeniero necesita que la casa se te se, o que no tengas casa o que se te destruya. Todas las profesiones necesitan una debacle, como el abogado que estés metido en problemas, el músico necesita que estés feliz para compartir contigo la felicidad. Eso es lo que se ve aquí en las tertulias y en todo lado. Oye, hablemos de estas tertulias para invitar a los amigos. ¿O qué es esto? La colaboración y el apoyo y el aporte de Raúl Castaño. Ah, bueno. Raúl, estamos Raúl hablando de eso. Bueno, Castaño. venga, amigos, vea. Y yo, gracias, maestro, usted me invitó hoy. Yo no conocía esto. Resumidamente, ¿qué es esto? ¿Dónde queda? ¿O cómo es esto? ¿Desde cuándo funciona? ¿Cuándo? ¿Qué días? Bueno, cuando conocí a Raúl hace bastantes Pero años, venga, ¿Raúl qué? Raúl Castaño, Ok, él es el el propietario, el propietario director de, de. Ok. sí, siempre hizo tertulias en los sitios que estaba, con Jaime Llano González, hermano Márquez, La Plana Mayor, Víctor, cuando estaba bien, toda la Plana Mayor de músicos Sobre todo música andina colombiana, ¿no? y boleros Boleros, y ok. todo se hacía. Ahí llegaba a cantar el que quisiera, lo que supiera. Entonces, hemos hecho hasta son cubano, cha cha cha, toda esa cuestión. En Bogotá y en Colombia siempre ha sido variado. Entonces, yo conozco a Raúl Castaño hace 35 años o más. El que toca el órgano, ¿no? Sí, cuando tocaba con contraste, él tocaba los intermedios y me decía, venga, me ayuda. Entonces, acababa la tanda de contraste y hacía el resto con él. Se acabó con traste y siguió con Raúl. Entonces, ya es una amistad de muchos años, una persona excelente, amigo. Todos ellos, Músico, sí, y organista. ya me incluyó con Mor de San Juan a hacer conciertos para fundaciones sin ánimo de lucro, para Fides, para ICAL, todas fundaciones que necesitan de un apoyo. Nosotros lo damos sin ningún incentivo. Cumplen una función social, ¿sí? Lo que llamamos los músicos, bueno, una cultural, pero sabemos que tocamos es por alguna causa social, algo así. Entonces, ¿estas actividades se hacen desde cuándo? No sabía exactamente la fecha, pero es más de 30 años. Entonces, este es un espacio aquí en el norte de Bogotá. Esto es como calle 135 con carrera 17.17. ¿Qué barrio es este por acá? Cedritos. Cedritos. Bueno, y esto se realiza aquí los jueves por la Jueves, mañana a las de 10. 10 a 12 del día. Bueno, aquí vimos hoy a la maestra Ruth Marulanda Salazar, un personaje de nuestra música andina colombiana. Otro se presentó el dueto de las hermanas de Cristina y la hermana. Bueno, y Rivera, sí, excelente, excelente. Exacto, sí. Bueno, estos son espacios que la ciudad y el país necesita abrir espacios para el disfrute de la música. Se está perdiendo porque los cambios, esos embates que hay ahora de la música electrónica y todo esto, ha cambiado, hay otra generación, pero no se puede perder esta música porque esto es un patrimonio de Colombia, la música andina colombiana. Entonces, bueno, y usted también está vinculado a esto, es una academia, ¿qué es Sí, esto? esto es una academia. Nosotros teníamos, porque Raúl no lo ha vuelto a mover, pero sí tuvimos como 15 años un grupo para amenizar matrimonios, para hacer protocolos, para hacer. Se visitaban muchos clubes como Los Lagartos, el Metropolitan, el Nogal, bueno, todos los clubes grandes de aquí de Bogotá, el Gon Club, todas esas cosas, incluso Fagua, que es una hacienda en Chía. Chía. Alquería. Y
y eventos especiales. O sea, Raúl tiene una clientela muy especial. Por ejemplo, con Miguelito fuimos a hacer unas cuestiones en la embajada canadiense. O sea, es otra esfera de público. Y que gracias a Dios, gracias a Raúl, vine a dar aquí a la academia trabajando 15 años como profesor. Y bueno, se ha hecho mucha labor y pues... ¿Todavía esto está vigente? Todavía. ¿Qué es aquí musical? Esta academia, ¿sí?, ha presentado su coro en muchas partes del mundo. ¿Sí? Y las niñas del coro se han presentado con la Orquesta Sinfónica de Colombia y con algunas orquestas sinfónicas de afuera, haciendo las obras de Mahler. Bueno, ahorita se me escapan nombres porque es difícil. Y lo navideño, que ellos tienen un formato algo similar a lo que hace Missy, un montaje, pero pues no tan escénico, pero sí más musical. Y de aquí han salido niñas que han triunfado en Missy, y de Missy vienen niñas que son profesoras acá. ¿Con la voz? Con la voz, con la percusión, con el piano, con todo. Aquí es una academia. ¿Eso sigue activo? ¿Usted todavía está por acá? No, bueno, ya ahorita no soy. ¿Usted es más de teclado, supongo? ¿Usted todavía está acá? No, no, solamente lo... Ah, vienen a la tertulia. Sí, sí. Y, bueno, maestro, ya para ir finalizando, cerrando y agradeciéndoles, ¿qué ha pasado? ¿Se ha bajado la música en vivo? ¿Ya las orquestas que había antes también, bueno, desaparecieron los sitios? Yo que he estado recorriendo todo esto, ¿qué ha pasado? ¿Ustedes qué? ¿Esto para dónde va? Si Bogotá fue declarada por la UNESCO ciudad musical del mundo, por la UNESCO. Colombia es un país potencia en música, oígase bien, los que nos ven de afuera. Aquí hay una riqueza musical, hay excelentes músicos de todo. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Para dónde va todo esto? ¿Es la tendencia? Es una buena pregunta, porque no lo sabemos. El hecho es que es como una pandemia cuando empieza a terminar. Se va acabando. Así fue la música, se va acabando. Ya no hay programa de televisión. Sí. Ya no hay sitios donde... Difusión. La radio, la televisión, los programas que veíamos antes, espectaculares, es show de Jimmy, el mismo Jorge Barón, eran en vivo, no doblajes, porque doblaje, eso con mucho respeto lo decimos, pero eso es una pobreza, una mediocridad, no se ve el talento del artista. Eso también contribuyó, bueno, digamos, los clientes ahora piden, bueno, todo el mundo tiene derecho a trabajar, pero no es lo mismo pagarle a una persona. Yo voy a decir algo que va a causar polémica, pero yo vi en los hoteles, sí, y todo el mundo que conste que tiene derecho a trabajar, el chef que contrata, la mamá le dice, quiero festejar los 15 años de mi hija, yo le tengo la orquesta, y resulta que la orquesta era un aparato, oprime el botón, el tipo contrata a dos chicas, a un modelo, y esa es la orquesta. ¿Y dónde están los músicos en vivo? Entonces eso desplazó al músico en vivo. No es lo mismo tocar en secuencia y una cosa, un engaño ahí, como decimos aquí, un muñeco, que ver tocar un saxofonista o una batería en vivo, ¿no? Entonces, ¿esto para dónde va? ¿Qué ha pasado? ¿Será que Bogotá vuelve, o el país vuelve a retomar la vida nocturna o la música, en fin? Pues ojalá, ojalá regrese. Y tengo una anécdota. En una ocasión me dijeron que fuera a tocar con un pianista para un evento en una casa de personas pudientes. Entonces el pianista era un tipo bastante altivo, del perfil que su merced dice, del perfil del chef. Sí, sí, sí. Y eso me hizo ir hasta la casa, y es que yo tengo que ensayar con usted. Era un tipo inseguro. Yo iba seguro con mis papeles y mi instrumento, porque mi instrumento tiene que sonar o si no se nota. Y entonces el señor de la fiesta le dijo, maestro, tranquilo, deje su piano allá, que aquí hay piano. Y entonces quedó en evidencia que el señor no era pianista. Sí, bueno, amigos, estamos conversando un poco acerca de toda esta crisis, se ha bajado un poco el trabajo de los músicos en vivo. Entonces, maestro, usted nos comentaba que, bueno, todos hemos tenido experiencias, y que conste que dejamos en todo el mundo tiene derecho a trabajar, ok, pero no es lo mismo contratar
a una persona que no es competente, o sea, una persona que no sabe ni qué es una corchea, simplemente oprime un botón y le vende al cliente como la orquesta digital, ¿sí? Entonces, hombre, señores clientes, por favor, valoren el talento del artista. No es lo mismo ver tocar un saxofonista o un pianista en vivo que simplemente escuche, yo oprimo el botón y suena una secuencia. Bueno, no sé, ahí eso también ha habido ahí por, sí. En fin, ¿qué quería decirnos como para redondear la idea? Para redondear la idea, estaba contando la anécdota de un señor pianista que era tipo el chef que dijimos, o sea, una persona que se dio cuenta que eso le podía resultar rentable. Y entonces el tipo tenía su secuencia y él se autodenomina jazzista y no sé qué. Entonces me mandaron a hacer el evento con él en una casa de gente con la capacidad para pagar bien. Entonces llegó el tipo allá, llegó con su organeta, que incluso me incomodó porque él me hizo ir hasta su casa a ensayar porque era un tipo inseguro. Él sabía que eso, él tenía que asegurarse de que de que él iba a hacer el ridículo y tocaba que se notara lo mínimo, o sea, que hubiera quien lo acompañara bien. Sí. Fui, yo ensayé con él. Yo me di cuenta que no era músico, pero no dije nada porque ya estaba metido en el rollo. Sí. Cuando llegamos a la casa de estas personas, le dice el dueño de la casa, le dice, señor, no se preocupe, deje su piano allá, que aquí hay piano, y no le pusieron una organeta, le pusieron fue un piano de cola. Pobrecito, mire que yo no hubiera querido estar en el pellejo de ese señor, porque ese señor la pasó mal. Y pues yo estaba tranquilo porque yo iba con lo mío, yo hago lo mío al colmo de mis posibilidades, pero honestamente. Entonces lo único que yo recomiendo a las personas que gustan de contratar música y todo, que se cercioren muy bien que están contratando músicos que tocan en vivo y sobre todo que tengan esa comunicación con el público, que tengan ese lenguaje que le llega a la gente, que le hace vivir, que le hace vibrar, porque si uno va a ver, lo otro parece más barato, pero resulta más caro porque no están obteniendo un espectáculo. Interactúen con el público. Hay otra anécdota. Hay gente que le da miedo o pena pagarle a un grupo. Y es como el chiste del que quiere una orquesta grande y ¿cuánto vale su orquesta? Vale tanto dinero. ¿Y por qué tanto? ¿No le puede quitar un músico? Bueno, sí, le quitamos una trompeta. Entonces, ¿quién es bien? Dale, ponemos. Sí. Y el del bombo. El bombo. Y empieza, no, pero maestro, muy caro. Quítale otro elemento por no pagar bien. Así es, sí. Y al final acabó con la orquesta. ¿Y cuánto vale ese maestro? Así le vale 200,000 pesos. ¿Y por qué tanto? ¿Por qué no quita el del bombo? No, señora, el del bombo no yo. Ese es un cuento altísimo. Pero hay gente que le da pena o miedo o buscando economías. Eso, sí. Pues con la orquesta, ¿qué le va a servir? ¿O tres elementos o uno solo? Sí, bueno, miren, yo les comento una anécdota. Todos hemos vivido eso. Yo una ocasión en un hotel acá en la calle 100, yo estaba tocando con la orquesta Los Ocho de Colombia, alguna cosa de esa. Y bueno, estábamos alternando. Oiga, ahí hay un grupo, vamos a ver cómo hacemos todos los músicos. ¡Qué sorpresota! Cuando entramos, era como si fuera una pista, o sea, como si fuera un disco sonando. Por allá un tipo haciendo lo que llamamos acá un muñeco, haciendo la mímica, lo que sea. Tres chicas águilas de esas que contratan. Y era cantando los, o sea, mejor dicho, como si fuese un disco. Y hacían la mímica como si fuera todo aquel que te entregue la vida. O sea, cantando Carnaval, por ejemplo, que me acuerdo de eso. Hombre, yo, si yo voy a hacer una fiesta, voy a que cumple años la hija, voy a festejarle los 15 años, yo voy a contratar, igual cada uno tiene la libertad de hacer con su dinero lo que quiera, pero hombre, eso de arte no es, y atenta contra los verdaderos músicos. Entonces la invitación muy respetuosa es a la clientela, hombre, cuando vayan a contratar artistas para un evento, traten de llevar, así sea, bueno, van a contratar una secuencia por asunto de ahorrar dinero, pero que haya músicos que toquen. Yo he tocado secuencias, conga, por ejemplo, pero yo toco.
encima de la secuencia, pero yo toco. Al menos lleven músicos. Entonces, esto es como una sugerencia respetuosa que hacemos, porque cada uno tiene derecho al trabajo, pero se está desplazando la... Bueno, maestrísimo, yo les propongo que para la próxima semana hagamos una segunda parte, ¿les parece? Invitamos esto. Amigos, esto es único aquí en Bogotá. La primera vez que yo a las 10 de la mañana veo, 10 de la mañana, no de la noche, veo una tertulia en vivo. Sí, las personas vienen aquí, se integran, gozan, se escucha, bueno, esto es un concierto de música, prácticamente de entrada libre, lo tratan a uno, le dan boca, bueno, en fin. Entonces, que no muera la música, hay que abrir estos espacios porque Bogotá es capital, bueno, la UNESCO mundial de la música. Entonces, qué rico que haya estos espacios, que los músicos nos podamos encontrar, compartir, en fin. Entonces, gracias, maestrísimos.